¿Qué tal, gente? Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy en un lugar con mucha historia, no solamente para acá, para el metrotranvía, que acá lo tenemos, sino también para el ferrocarril, ya que estoy en la estación Mendoza del Ferrocarril General de San Martín. Allá a lo lejos podemos ver su edificio, ahora vamos a ir. Y actualmente, bueno, por acá pasa el metrotranvía. Esta estación, desde 1885, que llegaron las vías de trocha ancha, hasta aproximadamente 1993, fue terminal de servicios de pasajeros del ferrocarril primero andino, luego Buenos Aires al Pacífico y finalmente Ferrocarril General San Martín. Como el Aconcagua, el Cuyano o el Libertador, trenes de pasajeros que venían de Buenos Aires. Y actualmente se utiliza como terminal, fue terminal desde el metrotranvía, desde 2011 hasta este año 2019, cuando se extendió hacia el norte. También hay algo que me estoy olvidando: esta estación fue terminal del ferrocarril transandino Mendoza-Los Andes. De hecho, los trenes salían de alguno de estos andenes de por acá, posiblemente de ahí donde está ese banco, venían todo por acá, por la traza del actual metrotranvía, y luego se desviaban hacia su recorrido tradicional. Acá tenemos las cabinas de señales Mendoza Sud, allá está el edificio de la estación, y ahí a la izquierda el lamentable espectáculo de locomotoras diésel tiradas. Así que bueno, un saludo de la estación Mendoza, y ojalá que más adelante esta estación vuelva a ser cabecera de servicios de pasajeros. Espero que les guste.